Tuban revela el infierno que está viviendo en la Liga MX y la razón por la que no pudo explotar. Florian Thuban llegó a México con una carga muy pesada. Se pensaba que sería una de las mejores contrataciones de la historia de la liga. Fue un bombazo cuando lo anunciaron, porque es joven y varios equipos de Europa lo querían. Venir a México fue sorpresivo. La liga se decía que le iba a quedar chica. Viene de una liga como la francesa, que es totalmente distinta a la mexicana. Entonces, como es normal, se esperaba que tuviera una buena pretemporada para que se adaptara lo más rápido posible. Aparte, iba a jugar en Monterrey la mayoría de sus partidos, y no es sencillo, el calor te ahoga, y aunque en Marsella también hace calor, este es distinto. Thuban llegó a ser presentado con una afición que se le rindió totalmente, pero así como llegó, se fue a los Juegos Olímpicos. Así que de pretemporada ni hablamos, con la selección francesa nos iba a enseñar un poquito de su talento. Digamos que iba a ser el preludio de lo que nos esperaba en la liga. Y sí, nos sorprendió bastante, pero de una manera totalmente inesperada. En la justa olímpica, el delantero no hizo absolutamente nada. Se le vio lento, inseguro. Obviamente en Francia se lo comieron vivo, pero en San Nicolás le tenían fe. Va a explotar, calmados, que será el mejor. Regresó antes de tiempo a la liga, cosa que se pensaba era ideal para Tigres. Llegaría ya con minutos. Entonces se les hizo fácil ponerlo de titular contra los Santos Laguna, que podría salir mal. Se fue expulsado al minuto 34 en su debut y se le veía ahogado, rebasado. Las alarmas empezaron a prenderse un poquitín. Igual la suspensión serviría para que se adaptara un poco más. Después de su suspensión, Herrera le fue dando minutos para no exponerlo a nada y ya empezaba a verse mejor, pero se lesionó y no juega desde septiembre, por lo que ha quedado a deber bastante. ¿Pero qué es lo que pasa? Su proceso de adaptación fue bastante pobre, es cierto. No se ha adaptado a las condiciones de la ciudad y le ha costado demasiado. El calor lo está sofocando. El francés no puede respirar ni en los entrenamientos. Esto obviamente merma sus actuaciones, porque obviamente no puede arrancar como lo hacía en Marsella. Otro problema al que se está enfrentando es la misma liga, la francesa. Como lo mencionamos, es distinta. No hay tanto contacto como en México y se juega más intenso, más directo. Mientras que en México es más táctico y hay más cadencia. Entonces, obviamente, es un cambio radical para el jugador que está acostumbrado a otro ritmo. El tema principal de este infierno que está viviendo el francés que no ha podido llenar las expectativas de la afición y de todos en la liga es la adaptación. Guignac de inmediato empezó a volar, pero es un caso extraordinario. Cada persona es distinta. Florian sí necesita tiempo para demostrar y de momento, entre el clima, el tipo de juego y las lesiones, no se ha podido mostrar. Pero igual no todo es malo. Hay un tema muy importante que hace que un jugador se caiga, aunque tenga todos los factores deportivos a su favor. Y eso es el tema personal. En Newcastle le pasó exactamente al revés. Deportivamente, 10 puntos. Pero su familia no la pasaba nada bien. Y este no es el caso en la Sultana del Norte. Ahí se sienten cómodos. Ve a su mujer y está feliz. Cosa que era muy distinta en Inglaterra, donde a veces adaptarse a un clima tan hostil como el inglés es complicado, sobre todo viniendo de la costa de Marsella. Esto es una carga menos para el futbolista, que ya no se preocupa de su familia, que en Monterrey la pasan muy bien. El clima y la ciudad son perfectos para ellos que están acostumbrados a un lugar cálido y amable. Dejando a un lado el tema familiar, que es súper importante, Thuban solo se tiene que enfocar en superar el tema de la respiración y el calor norteño, que es mucho más intenso que el de la costa francesa, y empezarse a adaptar su juego como lo dicta la liga. Después de un torneo de adaptación, su segunda temporada con la playera de Tigres tiene que ser mejor. Ya no hay margen de error, ya se le dio el beneficio de la duda y tiene que demostrarlo. Adaptarse a un equipo nuevo no es nada fácil. Si hubo facilidades, llegó con un viejo amigo. Pero Tigres cambió de disciplina, llegó un entrenador nuevo y modificó todo. Después había que acostumbrarse a una ciudad nueva y a una liga que es distinta a lo que estabas jugando. Pero así como llegó, se fue. Entonces nunca le dieron la oportunidad para explotar. Thuban sabe que este torneo su adaptación ha sido muy lenta y tiene que levantar. Se espera que regrese en la liguilla y si nos muestra un mínimo porcentaje de lo que puede hacer, seguro hará diferencia en la cancha. ¿Qué piensan mis gambeteros? ¿Nunca se le dio chance a Thuban? ¿Nos vendieron humo? ¿O lo mejor está por llegar? Opinen acá abajo y comenten.